¿Qué piensas? ¿Sí estaremos cumpliendo un año más de vida o uno menos cada qué? Pues uno más, ¿no? Uno más, porque si piensas en que va a ser uno menos, pues está cabrón. ¿Tú qué piensas? A ver, porque este también tiene sus ideologías. Yo digo, yo lo que le decía acá a mi compa, ajá, es que ¿por qué es uno más o uno menos, güey? Sí, si realmente el tiempo es relativo, güey, y nosotros vivimos el tiempo a través de un calendario que nos fue puesto, ¿sabes cómo? O sea, el año tiene 365 sí, y a veces 366 en año bisiesto. Ya, ya, ya. Ay, viejo. Ya para que me calle el hocico, me están pagando, güey. Bueno, ¿Te vas a pichar los hot dogs o qué? A ver, güey, está haciendo un vergal de frío, perro. Ay, perro. Bájale esa madre, güey. Ponle el 2. Bienvenidos a un nuevo video de los sonidos de un millón de JK Breves. Pues como pueden ver, aquí vengo un carro en carretera. Aquí vengo con un compa que ahorita se lo voy a mostrar. Pero primero que nada, quiero que pues se queden viendo este video, previos, y espero sea de su agrado. Como ya me imagino que miraron el título del video, pues es un tema ahí medio esquizofrénico que traigo, ¿no? Pero pues la verdad, ahorita vamos a hablar sobre el tema, porque me imagino que ya lo miraron, como les digo, ahí en el título del video. Pero ahorita que lleguemos con otro compa, vamos a hablar sobre el tema. Y ahorita venimos, miren, aquí con mi compa Jordi. Aquí venimos a hacerle un podcast a mi compa Alejandro del Garage del Tejón, plebes. Y ahorita que estemos por allá, vamos a hablar sobre este tema, porque quiero que ellos conozcan mi punto de vista sobre el tema de lo que es el video. Y quiero que me den su punto de vista también, pues acá mi compa Jordi y mi compa Alejandro, ¿no? Así que quédense viendo el video, plebes, espero sea a su agrado. Si así es, no olviden dejar su like, suscribirse, activar la campanita. Y pues nos estamos viendo, plebes, saludos. Y mi patrona se agüita porque la trae la panterona sin refri. ¿Eh? Es lo importante, va, agarrar. Lo importante es el amor, güey. Así es, el amor, güey. Felicidad, mira. ¿Ya ves, mija? Y tú no quieres andar en la panterona que no tiene refri. Mira, de perdida el sol no te va pegando como a ellos, ¿no? Pero no, la neta, qué chingón. Pero me dio curiosidad grabarla aquí a los camaradas aquí en la moto, porque la neta. Sí, ese no es mal plan, pues. O sea, no es el mal plan, pues, pero. Pues muchas muchachas no les gusta andar así, pues, digo, a mi novia no le gusta andar en la panterona porque no tiene refri. Bueno, en tiempo de frío, como sea, ¿no? Pero, pues. Pues mira. Ahora, compa, le voy a decir algo, El vato ese gasta como 20 pesos en gasolina. Bueno, eso usted sí. Usted gasta como 700 en el Yo gasto un chingo, la neta. Sí, le voy a decir algo. Eso sí. La neta tiene mucha razón. No, pero qué perro que se pase de curada, porque pues hay muchas morras que no te siguen el rollo en eso, pues. Pues menos andar en la moto aquí. Ahorita está caliente, la neta, aquí en Mexicali. No, no. Pues digo, tiempo de frío como sea, ¿no? Pero hasta yo me subo. Ah, ¿les vale verga? Compa, me hizo la alta, el hijo, digo, el semáforo, el cabrón. Ahí va. Ay, me alteró mi compa. Ya ves, mija, así ando iría a la panterona en chinga. Sí, vamos, me voy a tener que comprar una moto, mejor ahí. Ya, huevo. Nada, se crean, es puro cotorreo nomás. Me dio curiosidad grabar, pues, a estos chavalos, porque, pues, la neta, sí es cierto, no es porque sean mamonas las novias o algo, ¿no? Pero, pues, aparte de que en la moto es más peligroso, y luego ahorita en Mexicali está haciendo un pinche calorón, güey, que ni yo no hubiera en la moto, la neta, güey. No. Ando verga, la neta. Pues, te digo que se me hizo curar, pues, que la morra sí le siguió el rollo aquí al chaval. ¿Qué pedo? No, pues, yo creo que sí, pasando, ahí se puso verde, ¿eh? Oye, todos los pinches carros trazan aquí. Hijos de la verga. ¿Qué, Jordi? ¿Qué te parece aquí el spot de mi compa? Lo que estoy pensando, güey, es que yo creo que mi compa. Aquí vamos llegando con mi compa Alejandro, miren, del garaje del Tejón. Bienvenido. Aquí andamos, miren. Acá está mi compita también. ¿Qué onda? ¿No mandas? ¿Quieres spot? Pues como el comento, aquí andamos ya en oficina aquí de mi compa Alejandro del garaje del Tejón. Y pues ahora sí vamos a hablar sobre el tema que le digo en el título de este video. No me acuerdo cómo le puse, algo de un año más de vida o uno menos. ¿Viviendo o muriendo? Ajá, pues viviendo o muriendo. Pues sí, está bien el tema, porque pues o estás viviendo o estás muriendo ya, porque. Ah, pues como les digo, plebes, mira, primero les voy a dar mi punto de vista y después les voy a preguntar aquí a mis compas a ver qué piensan ellos y. Si estoy en lo correcto, si piensan igual que yo o si tienen otra idea, ¿no? También. Pero bueno,
como les digo, yo creo, plebes, que sí es un año más de vida, porque estamos llegando, pues, a cumplirlo. O sea, realmente sí estamos llegando. En cambio, como les decía, hace rato estábamos hablando detrás de cámaras, estamos platicando, si uno naciera y te dijeran, vas a vivir 100 años, o sea, pero lo vas a vivir, que todos viviéramos 100 años, pues sí sería un año menos de vida, ¿no? Pero como uno, pues la neta, no sabes cuántos años vas a vivir realmente, y si ya estás llegando a un cumpleaños más, pues es que es un año más de vida, porque pues estás llegando, como te digo. Le digo, es que esto se me ocurrió en la noche, plebe, se me ocurrió este tema. Normalmente en la noche es cuando me agarro pensando en negocios, en cosas pues que hacer, y se me ocurrió este tema porque, como les digo, ahorita le vamos a preguntar aquí a mis compas, ¿qué ocupas? Ah, pues les digo, ahorita le vamos a preguntar aquí. Y como les digo, este es mi pensamiento. Yo pienso que como voy a cumplir años, pues por eso se me vino todo a la mente eso. Y aparte todo lo que pasé, de eso de mi accidente y todo el rollo, pues yo creo, yo estoy agradecido, la verdad, por cumplir un año más. Y como les digo, un año más, porque a lo mejor no hubiera llegado, pues hasta ahí hubiera quedado, ¿no?, mi historia. Pero bueno, aquí andan instalando todo para el podcast acá de mi compita Alejandro, que le van a hacer acá a mi compa Georgie. Aquí andamos, miren, en la oficina. Y pues, ¿tú qué piensas, compa? ¿Qué piensas? ¿Sí estaremos cumpliendo un año más de vida o uno menos cada qué? Pues uno más, ¿no? Uno más, porque si piensas en que va a ser uno menos, pues está cabrón, güey, porque pues hay que disfrutar, güey, cada pinche día. Lo que pasa. Entonces, si estás pensando en que es uno menos, pues te va a dar para abajo. Sí, güey, bueno, pues imagínate. Sí, un día, sí, no, un día menos. A huevo, un día acercándome más a la muerte, a la tumba, ¿no? Pues sí, a huevo. Sí. Pues como tío, yo pienso igual. Yo pienso que es uno más porque estamos llegando, tío. Yo me la vi, cabrón, para llegar a este cumpleaños, la sudé, plebes, porque ya mero no llegaba. Por poco, y tal vez estuve muerto por unos segundos o días, ¿no? Pero, pues, gracias a Dios, aquí andamos. Y como le digo, ¿y tú, compita Yori? ¿Tú qué piensas? A ver, porque este también tiene sus ideologías. Yo digo, yo lo que le decía acá a mi compa, ajá, es que porque es uno más o uno menos, güey. Sí, si realmente el tiempo es relativo, güey, y nosotros vivimos el tiempo a través de un calendario que nos fue puesto, ¿sabes cómo? O sea, el año tiene 365, sí, y a veces 366, en año bisiesto, la verga. Sí, sí, sí. Entonces, como, ¿cómo sé que es un año, güey? ¿Sabes cómo? Sí. Entonces, pero en tu pregunta, digo que uno más, güey. ¿Sabes cómo? Ah, güey, o sea, porque tú mencionaste el camino algo, güey, sí, a lo mejor yo puedo haber muerto a los 15 años, güey. Sí, no. O así, güey, entonces realmente no es uno menos. En el camino veníamos platicando eso, mi compa Jordi y yo, le decía, mira, a veces hay niños que cuando recién nacen se mueren, güey. O mueres a los 5, 10, 15, 20 años, o así como puedes vivir a los 100, ciento y tanto. Sí, pues es que si alguien me garantizara, o sea, vivir 100 años, güey. Como les platicaba ahorita que la mamá de mi abuela vivió 115 años, si no me equivoco. Entonces, imagínate, vivir 115 años, la neta, pues, qué cabrón, ¿no? Y, pero, pues, así como puedes vivir esos años, puedes vivir 10, como les digo, 20, no sé. Yo por poco, pues, me quedaba en los 23, pero, pues, sí. Pues ya estoy a casi nada de acercarme a los 24. Y como les digo, pues gracias a Dios que pues es... Pues en eso creo, ¿no? Cada quien sus creencias las respeto, pero... Pues bueno, plebes, de esto trata el video. Y pues también de que vinimos aquí al cotorreo aquí con mi compa Alejandro. Como les digo, hoy se va a explayar aquí con la plática con mi compa Jorge. Aquí miren, aquí se lo vamos... Ya se lo mostré en un video, pero pues ahorita le vamos a dar otra repasada. Mira ahorita este que le puso aquí como... ¿Cómo se llama eso? La proyector, qué cabrón se mira. Y luego si le apaga la luz, pues me imagino que se ilumina más, ¿no? La camisa, güey, miren, que mandaron carrillo, dice mi compa. No, pero la neta está perra. Yo me la pondría, la neta, también. La carrilla, güey, ni pedo, ¿no? Ahora... Yo te voy a decir algo, para la gente van a ser segundos, güey, pero yo creo que a lo mejor unos cuatro vasitos más, esa plática se puede poner más, sí, intensa, güey. Exacto. Miren, ahorita vamos a volver a hablar del tema, sí, pero ya, bueno, ellos con unas copas más, porque pues yo, miren, la neta, lo que ando tomando, pues no crean que me modifique mucho la plática, ¿no? Ahí, pero pues bueno, vamos a ver si esta también te apendeja. Así que, pues quédense mirando.
quédense mirando el video, please, porque pues apenas comienza y aquí vamos a andar en el cotorreo. ¿Qué, cómo estuvo el podcast? Estuvo algo bien, payando un pedo. ¿Qué, cómo le fue? ¿Todo bien o qué? Todo bien. Todo bien, la neta, güey, la neta, algo lo que agradezco hacer podcast es que el pinche, la plática uno está en chila, güey, sí, el perro, y luego el pinche tiempo se pasa volado, güey. No, y luego te enteras de muchas cosas, ¿no? Ah, no, yo sí, yo sé que me encanta. No, y que yo soy rechismoso, güey, me cuento, como ahorita mi compa que se agarró con los embargos y la güey, pues está perro, pues, te entretiene, güey, sin mucho. No, machine, güey. Luego, y pues el pinche spot que tiene está en perro, miren, perro, güey. Muy chingón. A la vez es un 20-37. Así anhelo yo tener uno, carnal. Un spot así, pero que por ejemplo fuera como garage para tener la panterona aquí adelante. Ajá, y acá a un ladito que estuviera algo así, pues. Pero que fuera garage y todo el rollo. 8-3. De hecho, ¿cómo se miraría la panterona? Lo vería algo bien, güey. De hecho, está limpiecita, mira, ahí guardadita. Algún día. Ni lo usaría, la si ya no la quiero usar. Se apagó. Se apaga, nomás así como. Déjame ver. Ah, que soy pendejo. Yo quiero. Yo quiero. De hecho, con mi gente, bueno, tenemos la idea de hacer un jardín. Diagonal spot, o sea, no cerrado 100% que sea jardín. Pero allá me dijo, sí, lo voy a prestar para pistear, pero no para picar tanto, ¿sabes? Más, ahí, como, tranqui, pues. Más relax. Ajá. Lo va uno y hace un desmadre. Pero bueno, la verga. Miado, si cagas. No, ¿para qué? ¿Para qué tanto? Quimito nomás. Nada más mamón que el vato que le unta eso. Ahí para, no, para que me hagan copyright, no hay pedo. Como quiera, lo voy a mandar a la verga, güey. Vaya, vaya. ¿Quién te conoce, Cristiano Ronaldo? No se vale porque te compra tica todos los días. No, neta, no, nunca juego, güey. ¿Neta? O sea, lo malo es para, como para la estancia, la barata, güey. Es de lujo, es de lujo. Eso dicen, para eso dicen. Ahorita me va a dejar así, lo voy a dejar así. Sí, ahorita todo, ocho. Sí, cuando yo vaya pidiendo ahora y de repente. ¡Ah, pésimo, bro! ¿Cómo le hacen para anunciarse pinches artistas? No los conozco, pero. ¿Para promocionarse? Ah, no, pero. Yo mejor me voy a sentar porque la neta le he ganado a todos aquí. Ay, ya me aburrí de. No hay sayo, pues. No hay pedo. Plebes, pues aquí ya vamos a finalizarle este video. Pues nada, como les comenté al principio del video, pues trataba de esa. Ponle poquita pausa que no me van a. No me vayan a hacer copyright. Como les digo, pues este video más que nada trataba de. Pues de ese tema que les trae, que les dije al principio, ¿no? De si es un día más de vida o uno menos, pues al cumplir años y. Pues creo que quedamos en que era uno más aquí, mis compas y yo. Bueno, pues cada quien tiene su ideología, ¿no? Pero pues al menos creo que nosotros pensamos que es uno más. Así que, pues, independientemente de la ideología, güey, no puede ser uno menos. Porque volvemos al punto, no sabes cuántos vas a vivir, entonces no le puedes restar, güey. A huevos sumarle, güey. Pero el problema es que mucha gente sí. Yo creo que tú has escuchado un chingo de veces. Que venga esa gente y me diga cuántos años voy a vivir a la verga. Para decirle, ah, ok, entonces es uno menos, güey. Sí, pero pues no me puede comprobar cuántos puede vivir por mis huevos, no es uno menos, güey. Es uno más, güey. Ah, no sabes cuánto el Georgie lo digo, pues el Georgie lo digo, plebe. Pues sí, a la verga. Y si no, le meto unos vergazos al Georgie. No, no, pues la neta, yo también, pues estoy en eso de que es uno menos, plebe. Porque, pues como dice él, no tengo aseguro de que son 100 años y 100 años vamos a vivir, pues no. Ojalá así fuera, ¿no? Pero pues así como podemos vivir un año, pues podemos vivir 100 o podemos vivir 50 o los que sean, ¿no? Pero. Pues bueno, como les digo, este video es otro tablet, espero le... Espérate, perdón, güey. Algo que sí quiero aclarar. Hay una... No sé si es religión, güey, o es como así. Que haz de cuenta que Yoruba. Según los números matemáticos, güey, tú puedes cambiar tu fecha de cumpleaños, güey. No, ni sabías esa mamada. Según en qué... Ah, cómo... Simón, pues yo soy en esa, güey. Cumplo seis veces años. Sí, güey. Bueno, a lo que voy, güey, y lo que yo les quiero decir, güey, es que probablemente tu cumpleaños y el mío, güey, sea subjetivo, güey. O sea, es como... No.
Bueno, pues ya, la vamos a pagar, chiste, güey. Ay, viejo. Ya para que me calle el hocico, me están pagando, güey. ¿Te vas a pichar los hot dogs o qué? A ver, güey, está haciendo un vergal de frío, perro. Ay, perro. Bájale esa madre, güey. Pónganle el 2. Tengo un vergal de frío. Sí, ahora sí está dejando los podcasts, ¿no? Sí, está dejando, güey. Ahorita vamos a ir al nido, güey. ¿Qué pasó? Ahorita hay béisbol, vamos a ir al béisbol, güey. Pues bueno, plebes, aquí vamos a finalizar este video. Muchas gracias a mi compa Alejandro, como siempre, por abrirnos la puerta aquí en su garage. Garage del Tejón. Ahí estamos a la pura orden aquí con el garage del Tejón, ya saben. Y pues espero este video les haya agradado. Si así es, no olviden dejar su like, suscribirse, activar la campanita, plebes. Y nos estamos viendo hasta el próximo video. Saludos.